Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos allá, vamos al partidito frente al Getafe. Mira, empiezo hoy ya directamente esto. Ya había entrado, pero no me había saltado. Vamos a continuar, que estamos terminando la temporada y puede salir algo bueno de esto. A ver qué sale. Vamos allá. Tengo a Omar un poquito cansadito, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya veis que Villarejo está a nivel 96. Es una burrada el equipo que tengo. Y ya empiezan las ofertitas. Empiezan las ofertitas muy buenas. Tengo que decirlo. A ver si me pongo así. Bien, algo mejor. Vale, voy a darle a continuar. He mejorado... ¿qué me saltó? Para mejorar, ¿qué me saltó para mejorar? El estadio creo que fue, que eso no sé si lo vi con vosotros. Y me saltó también lo de los ojeadores, por eso también se me ha reducido ahí el dinerete. Vamos a ver, empiezan ellos más fuertes, a ver qué pasa. A ver si logramos... ¿logramos robar ahí el balón? Sería brutal, ¿eh? Sería brutalítico. Vamos a ver, sí, nos hacemos con el balón. Van de Beek, Van de Beek. Ay, 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 Van de Beek. Asensio, golito de Asensio. Vamos ahí, a ver si logramos que Asensio o Omar terminen siendo MVPs varios partidos y así tener el premio, chicos. Tener ese premio también sería bastante guay. Fijaros en qué poquito el Betis también está ahí metido. En nada, estamos 5 equipos que se puede resolver, pues... hacia nuestro favor o hacia cualquier otro. Ya nos ha pasado en la primera temporada que íbamos mucho tiempo líderes, líderes, líderes. Y después 3 partidos malos. Y venga, Omar. Uf, al palo Omar. A ver, ¿la puede coger ahí Campillo? No, Campillo se va fuera. Cago en la mar. Campillo la lía de mala manera. Estamos en el minuto 38. Vamos ganando 1-0. Mi equipo parece que está jugando bastante bien. Quizá hay un poquito más cojea, pero nos vamos a ir al descanso. Nos vamos al descanso con un 1-0 frente al Getafe, que ni me he fijado en cómo van en la tabla. Y David Martínez también está ahí cojeando un poco. De hecho, no sé si hacer ahí un pequeño cambio. No toca aún el partido contra el Barça, pero bueno, quiero Comesaña. Quiero tenerlos ahí con rotaciones, tal. Díaz también está jugando así mal, como Borja Barrenechea, pero espero que sea porque no han tenido mucho trabajo, quiero pensar. Vamos a... No, no voy a darle minutitos a nadie. Vamos ahí. Ya está. A ver. No pierdas el balón, Borja. Borja. Díaz, pase en largo. Dime que es una asistencia y pase en largo. David Martínez... Rafa, asistencia para Asensio. ¿Es Asensio, Omar? Yo creo que es Asensio, ¿eh? Asensio. Doblete de Asensio, chicos. Doblete de Asensio. Espectacular. Que nos ponemos 2-0. Comesaña para Ndiaye. Ndiaye la centra. La cortamos. Díaz. Contraataque rápido. Contraataque rápido. Asensio. Asensio para Omar. Omar, mete tu gol. Omar, mete tu gol. Omarcito. Omarcito. 3-0. Que nos llevamos ahí. Espectacular, chicos. Ole, ole, ole. Para ponernos líderes en solitario otra vez a falta de 6 partidos. Vamos allá. A ver, Borja Barrenechea. Esto pinta de final. Carlos Martín. Vale. Espectacular, chicos. Espectacular. Nos ponemos ahí 3-0. Asensio MVP. Vamos a ver, chicos. Vamos a darle a continuar. A ver cómo resulta. Nos toca contra el Alavés. Nos quedan unos días. Uf, me desdeñan, tío. Esto es... No aceptará 260. Se niega a seguir negociando. Le ofrecí 200.000. 350.000. Es gente que quiero... Vamos a darle 360 para que se calle. Este no quiere ni seguir negociando. No quiere. Pues Carlos Martín es el que más me interesa de estos. ¿Cuánto ponía? 260. 270.000. Vamos. Ahí está.
Vale, necesito a Martin, ¿eh? Necesito que Martin renueve. Sé que pierdo dinero. Bueno, es invertir dinero en esto. No sé si puedo entrenar, me suena que no, que ya le había dado, pero vamos a ver cuántos días nos faltan. Nos faltan 6 días. Creo que no nos llega para antes del siguiente partido, ¿eh? El Bayern, el Mónaco, el Madrid va perdiendo. Ha perdido, de hecho. Wow. Bergantiños, pero ¿cuándo termina tu contrato? Si te quedan 3 años, tío. No revisaré en este momento. Busquets, no revisaré en este momento. No revisaré. No revisaré. No revisaré. No revisaré. Marín, nada. Morey. Que les baje un poquito la moral. Bueno, me fastidia, pero. No quiero revisar ahora mismo. David Martínez. De inmediato, seleccionar. Punto número uno. Vamos a ponerte como jugador de primer equipo. Y vamos a ver cuánto quería este. 209.000. Es que. Qué salvajada, tío. Vamos a ofrecerle 5 años. No puedo ofrecerle más. 210.000 euros a la semana. Qué burrada, chaval. Se me va el dinero, ¿eh? Rafa Martínez, de inmediato, quiere 363.000. Yo es que alucino. 364.000. Villarejo, hombre. 440.000. Tranquilo, te doy 445. 445. Rubio firma nuevo contrato. Sorteo, que me da un poquito igual. Y, a ver. Está estudiando, está estudiando, está estudiando. Quiero Martin, tío. Martin, no me dejas. Martin, Martin, Martin. Aquí, ¿me dejas? Tiene que pasar un par de semanas, yo creo. Vale, vamos a darle a continuar. A ver qué pasa. En Europa no estamos. El Madrid ha perdido. El Madrid ha perdido. El Betis y Barcelona han empatado. Me viene bien. Falta el Atlético de Madrid, que no sé cuándo juega. Firma nuevo contrato, firma nuevo contrato, firma co nuevo contrato. Sorteo. No hay ningún español, me da igual. Con este dinero creo que me quedo menos del 10% que tenía que quedarme en esta temporada, ¿eh? Tenemos que empezar a vender. El Atlético de Madrid ha empatado. Vamos ahí. A la vez, no me la líes, ¿eh? Vale, está Omar ahí un poco tocado de moral, pero están todos recuperados. Vamos a ver si podemos entrenar. Sí podemos entrenar, chavalotes. Y tengo moneditas para darle, así que espectacular, espectacular. Vamos ahí. A ver si crece alguien. Muy Busquets. Keanu Holland. Ojito con Keanu Holland. Con Gilabert, ojito Rafa Martínez también, es que lo que se viene no es normal. Lo que se viene, Lian Odenthal. Vale, vamos a darle a entrenar, pauso y estamos de vuelta. Vale, perfecto, chicos, perfecto. Vamos ahí, dale, 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 dale. Muy bien, suben ahí unos cuantos. Muy Busquets, no sé si ahora. Pero Gilabert yo creo que sí, que con las moneditas yo creo que sí va a subir. Vamos a darles ahí fuerte a los jugadores que mejoren lo máximo posible. Mira, se me termina hasta la música de tanto como estoy tardando. Gilabert sube a 86. No es lo que más me interesa, pero oye, no me voy a quejar si suben mis jugadores. Me interesa ver. A ver, a ver, a ver. Walcott sube. Omar está subiendo muy poco, no sé si llegará a los 90 y tantos. Y Van de Beek tampoco sube. Nada, el resto ya están asentados, ya han llegado a su máximo potencial. Diego Campillo, es una pena que con 19 años ya llegue a su máximo potencial. Pero bueno, vamos a darle a continuar. Vamos a ver si tenemos suertecilla y podemos llevarnos este partidito. Y ya está. Haaland hay que venderlo. Haaland es necesario que nos hagan una oferta por él.
Vamos a ver. Continuamos. No hace falta pausar el vídeo. Y empezamos con todo, ¿eh? Empezamos con todo. Muy buena posesión. Un tiro, ellos también un tiro. Nos van ganando ya en posesión. Y la va a poner Rafa Martínez. Rafita. Golito de Fabián Ruiz. Golito de Fabián Ruiz para ponernos por delante en el minuto 8-9. Vale, equipo, vale. Vamos ahí que nos ponemos líderes en solitario a 5 puntitos del Real Madrid, que ha empatado esta última jornada. El Atlético de Madrid no sé cómo quedó realmente, ¿eh? No sé cómo quedó, pero bueno, seguimos por delante de ellos. Araujo, Néstor Araujo, exceltista. Casi nos la lía lesionando a un jugador con esa amarillita. A ver, Rafa Martínez saca otra vez. Uy, que se viene Fabián Ruiz, la pasa para Asensio, la pierde Fabián. Para atrás para Van de Beek, puede tirar, tira y gol. De Van de Beek, nos ponemos por delante 0-2. Vamos, equipos, vamos. Luego nos toca contra el Barça Copa y creo que Betis. El Betis sería interesante ganarle o obtener un buen resultado, como un... Ya no solo ganarle, sino también empatar con ellos también sería positivo. Viendo que están ahí, peleándose con el Barça. Le han empatado al propio Barça. Vamos a ver, Rafa Martínez. Creo que voy a jugar con todo contra el Barça, menos con Omar y Asensio, ¿eh? Vamos a poner un Haaland, un tal. A ver, David Martínez. ¡Golito de Omar! David Martínez creo que fue el que la centró. O Rafa Martínez, no sé. Igual le dan el MVP a Rafa Martínez por dos asistencias. El gol de Fabián y este de Omar. No sé, creo que fue él. No estoy seguro. Como en los dos pone Martínez, no estoy 100% seguro. ¿Vale? A ver. Vamos a ver la valoración de Rafa Martínez, es 10, pues son las dos asistencias de él. Vamos a... ¡Uy! Que estamos ya en el segundo tiempo y no hago ningún cambio. En este caso sí que voy a hacer cambios. Vamos a poner a Unai Olmo por Borja Barrenetxea. Vamos a quitar a Van de Beek y vamos a meter a Odenthal. Y... Ni Asensio ni Omar van a ser tocados. Pero podemos darle descanso a Campillo, a lo mejor. Y podemos meter... No sé, a Rubio. Yo creo que así puede ser positivo. Son pocos minutos, pero bueno. Van de Beek. Uy, que fuera se fue Van de Beek. Triple cambio, se efectúa ahí. Hay que darle... descansito. Uy, Rubio, tío. Sale silla amarilla. No me lo puedo creer. García por García. Minuto 86. Omar la puede robar. No la roba. Omar la puede robar, pero no la roba. Martín. Uy, que nos van a meter gol. No. Villarejo evita el gol con esa gran parada. Sencilla parada también, ¿eh? 21 tiros, tío. Es que 21 tiros estamos... Vale, minuto 94, ya nada, Unai Olmo nada, Martín, final del partidito, chicos, espectacular. Rafa Martínez, no, Fabián Ruiz, fijaros, Fabián Ruiz el MVP, no nos vamos a quejar porque es un buen jugador. Dos partiditos ganados para llevarnos el siguiente nivel de manager, ¿eh? Vamos bastante bien. No, Betis... Después, en el siguiente vídeo, primero Barcelona y Sevilla. Moreno lesionado. Bueno, tres partidos, ojito, ¿eh? Vista previa del próximo partido. ¿Ya estamos en la vista previa del próximo partido? A ver, vamos a confiar en Haaland. Y vamos a confiar en Haaland, de segundo. ¿Vale? Omar... Y mira, iba a meter a Moreno, pero Moreno no puede ser. Y... Voy a meter a Odriozola por Martín. Vamos a darle un poquito de descanso ahí. Vamos a meter a Haaland. Creo yo. Y voy a dejar a Omar de suplente. Yo creo que vamos a dejarlo así. Bueno,
A lo que venía, yo venía a ver si Martin puedo ofrecerle o no puedo, no puedo ofrecerle, tío, no puedo ofrecerle, cago en la mar. Le voy a ofrecer 300.000 ya del tirón y nos dejamos de tonterías. Igual lo hago fuera de cámaras, que si ya es momento de partido me va a fastidiar, ¿eh? Pues sí, es momento de partido. Lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. Uy, 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 que no cambio ni la cámara, estoy bobo tonto. Me salgo del juego sin cambiar. Bueno, no pasa nada. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.